La preocupación de nosotros es que el pozo ya está comiendo cada vez más el asfalto, ya está llegando a la mitad del asfalto, está cortando todo y queremos una solución, porque más palabra que hablemos, esto no sé a dónde va a llegar. Que el intendente, el gobernador, la presidenta se acuerde que acá hay un precipicio que hace años que estamos reclamando, más por los chicos, es tóxico las cosas que están tirando. Parece un cementerio, digamos, es tierra de nadie esto. Si toman una solución lo más pronto posible, de todas clases de basura, hasta animales muertos, es todo, no sé cómo explicártelo porque no hay explicación de las cosas que tiran. Aparte eso no es nada, cuando se incendia el olor que larga, el humo, tienen que estar los chicos con nebulizadores del humo, ¿a dónde los vamos a llevar nosotros? Si no tenemos lugar para movernos, porque se prendió el precipicio, porque a ellos se les antojó vender la tierra, porque eso fue tierra vendida. Eso de ahora, ¿por qué no lo llenan? Wow. Tiene 23 metros de esta parte. Después de allá de la parte donde vive Mónica, también, Mónica vecina, que ella te había hecho una afirmación, la habían hecho para, se había quejado también. Ahí también es profundo y hay profundidad de agua para abajo. Que así no sé cuántos metros más para abajo debe haber, pero se ahogaron chicos, en verano lo agarraban como pileta, se ahogaron bastantes chicos ahí, y uno se va a quejar y es tierra de nadie. Queremos una solución rápida, no queremos la solución cuando se sigan cayendo los chicos adentro del pozo, o sigan intoxicándose los chicos por el mismo aire, es todo tóxico eso.